Muy buenas gente, ¿qué tal? Yo soy Pancho, bienvenidos a un capítulo más para el canal. Bienvenidos a Darkest Dungeon. Darkest Dungeon es un RPG por turnos que bastante darks y bastante oscurillo. Y al parecer es un juego tocho, ¿no? Es un juego que te castiga, es un juego castigador, es un juego penetrador, es un juego tocho. Es un juego que salió por allá del 2006 por los Red Hook Studios, no recuerdo ya muy bien. Es un juego que hasta el día de hoy sigue recibiendo apoyo de parte de los desarrolladores. De hecho, tenemos hoy 19 de junio que estoy grabando esto, tenemos The Color of Madness, que es una expansión nueva para el canal. Vamos a darle a campaña. Ya jugué ayer un poco en oscuro, que es una de las dificultades. Semana 2 no es absolutamente nada, 1 hora 26 minutos, más que nada para conocer un poco los controles, porque tengo la jodida puta costumbre que cuando empiezo a jugar, pues no veo los controles, entonces ahí a la mera hora de los putazos estoy miando fuera del hoyo, ¿no? Vamos a comenzar una nueva partida, vamos a darle, está Radiante, Oscuro y Estigio. Oscuro, las campañas normales están concebidas como la experiencia de juego original. Estas campañas no tienen límite de tiempo, pero son más largas y más difíciles que las campañas radiantes. Estigio, las campañas estigias no son aptas para cardíacos. Debido a su implacable dificultad, tendrás que derrotar el mar dentro de un límite de tiempo y tus héroes solo podrán morir un número limitado de veces. Además, los ajustes de juego están bloqueados. La puta que los parió, Red Hook. Voy a darle en oscuro. Casi siempre me gusta jugar en los títulos en difícil, pero el RPG de este tipo como que no es mi boom. De hecho, nada es mi boom. Soy un asco en cualquier mamada que pongan en mis manos. Pero le voy a dar en oscuro para no quedar. Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle obviously Pancho, porque esta es la buena. Esa, como digo, lo jugué ayer un poquito para saber más o menos de qué va el juego y un poquito conocer los controles. Igual no sirve de nada porque ya no me acuerdo de una puta mierda, pero vamos allá. Ese pedo de prepararme antes de tiempo y la chingada vale madre, porque a la mera hora ya se me olvidó todo, ¿eh? Una verdadera vergüenza. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Muy jodido, bien. La antigua carretera, con la diligencia destruida y el vigilante ha ido, usted tendrá que hacer el viaje a la aldea a pie. Me parece perfecto, amigo. Me importa un carajo. ¿Eh? No me importa tu maldito vigilante ni la maldita diligencia. Vámonos a pata. Pulsa barra espaciadora, was click, bla bla bla. Aquí tenemos a estos dos personajes, este que se llama Raimundo, no sé cómo. Ahora te encuentras en una sala. Para avanzar, haz clic en otra zona del mapa. Con esta acción avanzarás hasta el pasillo de conexión. Perfecto. Y tenemos a Dismas. Dismas y a Reinaldo. A la chingada. Este, podemos manejarlo con el mismo cursor, haciendo clic en una parte de la pantalla a la que queremos que nuestros personajes vayan. Tenemos el mapa. No, esta es una, ir caminando tal cual. La otra es clic, dar clic directamente a la sala siguiente. Y sus personajes se largan hacia la sala directa inmediato. Vean. ¿Ven? Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Movimiento en pasillo. Cuando estés en un pasillo, pulsa D para avanzar o A para retroceder. Si quieres hacer
Si quiere usar el ratón, haz clic en un punto situado delante o detrás del equipo para que se desplace. Eso ya es como lo decía, también podemos manejarnos con WASD. Será mejor que no... ¿Qué pedo? Ay, qué puñetas me metí. Es que con W también, pues, cerca de la puerta, pues se meta la pinche puerta. Ese rollo todavía no lo tengo claro, al chile. A la verga. Así que en este montón sin mostrar piedad, así todos sabrán que has llegado a huevo. Acaba con el enemigo. En combate se desarrolla por turno. Durante el turno de tus héroes, haz clic en un icono de habilidad y después haz clic en un objetivo iluminado. Si no puedes seleccionar una habilidad específica, significa que el héroe debe situarse en una posición distinta o que no hay objetivos válidos disponibles. Coloca el ratón sobre la habilidad para consultar sus requisitos. Eso lo voy a volver a leer porque no me quedó ni una jodidamente clara. Si no puedes seleccionar una habilidad... Ah, ok, muy bien, ya. Perfecto. Bueno, eso no me ha pasado. Me ha pasado que no puedo seleccionar esta vena abierta 1, cuerpo a cuerpo. Prueba hace 95, daño mod... Menos 15, hemorragia 100%. 2 puntos. Por 3 rondas. Mermar objetivo. Menos 20% de resistencia a la hemorragia. Este mete hemorragia, creo que sí, 100%. Es un 100% mete hemorragia, sí o sí. Vamos a... Ah, la verga, pero no. Ahí está. Ah, no, ya. No sé por qué no podía. No la había seleccionado. Muy bien, le metimos hemorragia. No. Cambió de posición el personaje, ¿eh? Ojo al dato. Uso restantes 1. Este lo podemos usar, por ejemplo, una vez por pelea. Aquí dice uso restantes 1. Por ejemplo, golpe aturdidor. Esto como que vale madre. Puedes usarlo cuantas veces quieras. Pero este es una vez por turno que aumenta. Mira, antorcha más 25. Porque puede potenciar el héroe. Que aumenta un 20% de la protección. No sé si la protección encapsule todo en general, pero en este caso le vamos a dar contoño al tipo este y adiós, hijo de puta. Botines, cada objeto que recojas ocupará espacio en tu inventario. Pulsa el botón, el ratón sobre los objetos para consultar su información. También puedes usar esta función en el inventario. Pulsa escape para cerrar la ventana. Muy bien, tenemos 500 de oro. Perfecto. No puedo cambiarlo de posición. Digo, no va mal ese brother ahí atrás. Aquí marca... O sea, en cuanto... Si está prendido todo por completo amarillo, es que está en una buena posición para él. Ah, cabrón, esto no lo había visto. Eso no lo había visto. Muy bien. Vamos a continuar. Objetos interactivos... curiosos. Durante una exploración a menudo encontrarás objetos interactivos. Haz clic o pulsa W para investigarlos. Échale un vistazo a esta tienda. Me parece perfecto. Vamos a... tienda. Alguien ha dejado... Alguien ha dejado... Muy bien. Tenemos citrino amarillo como la esperanza. Te callas a la verga, gracias. Citrino, amarillo como en esperanza, desvaneciéndose. Valor 250 menos cada uno. Creo que eso lo vendemos en la tienda. Y conseguimos 500 de oro más, ¿eh? No está mal. Vamos a continuar. Vamos a... No puedo cambiarlo. O sea, regresar al tipo acá atrás. Mira, porque vean, este güey no va tan bien aquí. Hacia adelante como lo tenemos. No puedo moverlo, güey. Me cago en él. ¡Oh! Renombrar héroe. Muy bien, pero lo voy a dejar así. ¿Por qué se cambió, güey? Ahí está, muy bien. Perfecto. Ahí está, porque si pueden notar este cabrón, vean cómo se ve si va en la punta. O sea, no es tan eficiente. O no conviene, ¿no? Va en la segunda posición o en la tercera posición del equipo. O sea, está... Entonces ahí lo llevamos bastante bien. Era preferible llevarlo ahí que...
punta. En punta sale mejor el caballero a la verga. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Muy bien, no sé qué tanta mierda dijo. Vamos a usar esta. Es como una pistola. Vamos a darle a ese güey. Crítico, madre, me lo fumé, eh. Mierda, quería sacar tu nombre. Dispara a quemarropa. ¡No! Deja a mi caballero otra vez para atrás. Perfecto, no hay problema. ¿Esto qué es? Distancia. Vamos a usar este. No le hice nada, güey. Ya vamos a usar este, que es aturdimiento. Toma. Y a ver si... No. No lo aturdí. Se supone que debía aturdirlo, pero no lo aturdí. Vamos a usar el disparo. 5, ¿eh? No le estoy metiendo como quisiera. En ese ya le entró ahí. 9. Ay, me metió hemorragia, el hijo de la gran puta. Ok, ya no la sigilo. Vaya, aparte la cago, eh. Vamos a ver el azote. Supuestamente estaba... Cursed champion falls. Foolish horrors, brought low and driven into the mud. Misión completada. Poco ya, güey. Vamos a seguir con la aventura. Vamos a ver. Tiene una trampa. Me cago en su puta madre. No hay más por ahí. A la verga. Vámonos, vámonos. Está en hemorragia. El vato se me iba a morir el chorizo ahí. Mejor nos vamos. Tengo 2 puntos de experiencia determinada. Duro de mollera. Resistencia al aturdimiento. Y nos dio recobrar el aliento. 10% de daño si los peces están por debajo del 50%. Perfecto. Vamos a regresar a la ciudad. Welcome home. Ahí te llamábamos dos héroes. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Muy bien. Pero en sí creo que el equipo es de 4 y puedes ir reclutando más personajes. ¿Qué es esto? No me tengo claro. Semana 1. Ven, es la semana 1. Hice la siguiente misión y era la semana 2 ya. O sea, estamos a nada. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es eso? Consigue ayuda donde sea posible. Si pulsas y mantienes H pulsada en cualquier pantalla del juego, se mostrará la ayuda contextual de los controles en ese modo. Pruébalo cuando estés en la ciudad explorando, luchando, de acampada o demás. Ese pedo no sabía que podías hacerlo. Lo de la acampada. ¿Esto qué es, güey? Grebas robustas. ¿Y esto qué pedo? ¿Se lo puedo poner a algún changoleón de estos? ¿O qué? ¿La agarro y qué? Pues no lo sé. No lo sé. Pero creo que son 9, ve. 2 de 9 tenemos. Muy bien. ¿Qué es esto? Women Inteligencia, and men, recluta, soldiers and outlaws. Fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Bessie y Painel, a la verga. ¿Qué es esto? Oh, podemos mejorarla. Eso no lo hice. Aumenta el número de héroes disponibles a 3. Pum. Aumenta el tamaño de la formación a 12. Ese no.
Ah, ya no puedo. Me cago en todo. What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Mejora de la red de diligencia. Es recomendable invertir parte de tus reliquias iniciales para mejorar la red de diligencia. De este modo aumentará el número de héroes disponibles en el futuro. Para realizar la mejora, haz clic en el símbolo más en la izquierda y después haz clic en la mejora. Pues ya lo hice, pero ya no podemos. Es que vean, piden 8 cochinadas de esas y 10 escuditos. Tengo 7, güey. 7 escrituras. Me cago en su puta madre. In time, pues va, you will know the tragic extent of my failings. Ah, son como, vamos, como historias. Embárcate. Ahora mismo no hay mucho más que puedas hacer en la ciudad. Ha llegado la hora de embarcarse en una misión. Haz clic en el botón embarcarse situado en la parte inferior de la pantalla. Puta madre, yo tengo que comenzar, ¿eh? Estoy confundido en este momento. Pero dale, vamos. Vamos. A mecca of madness and morbidity. Comenzar, ¿no? Sí, sí, sí. Your work begins. Grupos de aventura y misiones. Aquí puedes seleccionar una misión y crear un grupo de aventura formado por 4 héroes. Haz clic en una misión para consultar más información. Arrastra a tus héroes hasta los espacios libres en la parte inferior de la pantalla para formar un grupo de aventura y fijar el orden predeterminado. Es lo que comentaba, de que podemos llevar 4 héroes o 4 jugadores. Aquí los tenemos abajo. Tenemos los 2 iniciales con los que comenzamos, Reynald y Dismas. Y vamos a poner a Bessie. Y vamos a poner a Painel, que esta Painel tiene finta como que de ser la sospechosos habituales, a la verga. Tiene finta de ser así como que la support, ¿no? Como la medic. Listo, ¿no? Más no se puede. ¿Qué es esto? Y no puedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Provisión. Pero aquí no puedo. Ah, no, bueno. Iba a decir, no puedo seleccionar, pero es que está bloqueado todo. Nada más puedo ir a ruinas. Y esta es la ciudad, supongo. No, mazmorras oscuras. No tengo una puta idea. The cost of preparedness. Provisión. Measured now in gold. Later. El precio de la preparación primero se mide en oro y después en sangre. Provisiones para el viaje. Necesitarás suministros variados en función de la región a la que te dirijas, la duración de la misión y de tus preferencias personales. Es recomendable llevar siempre algo de comida y antorchas. Para tu primera misión corta, procura llevar un mínimo de 8 unidades de comida y 4 antorchas. Bueno, vamos a hacer caso. 1, 2, 3, 4. Y vamos a llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Y tenemos un chingo de lana, ¿eh? Vamos a llevar... Esto cura la hemorragia, sí, cura la hemorragia. Esto cura el veneno. Esto sirve para contrarrestar los efectos de infección, venenos, toxinas. ¿Eso qué es? Sirve para abrir cajas fuertes, puertas. Nos llevamos una por si acaso. Y palas. 1, 2, 3. Y una antorcha más. Una antorcha más, vámonos. O sea, como que ya teníamos chingo de lana. Vamos a darle comenzar, pero no vamos a continuar con la historia, ¿no? O sí, para cortar el video, para que no sea un video muy largo, para intentar subirlo justo cuando con un capítulo de God of War, que es el que sí estoy subiendo capítulos como de media hora, 40 minutos o más. Si me paso de verga a veces. Feudo Pancho, ay ojete. Ay ojete, güey, está bien feo el vato. Bueno gente, vamos a, antes de darle a comenzar, vamos a dejar aquí el capítulo. Un capítulo de introducción a Darkest Dungeon. Un RPG por turnos. Creo que los personajes tienen estado, sí, se pueden enfermar, se les puede ir la cabra, o sea, se les cae la cabra a los vatos, o sea, se pueden quedar chisqueados, locos. Creo que ahí tienes que estar atentos a ellos, a atenderlos. Creo que más después en el juego vas como que desbloqueando cosas como de distracciones, por decir, una cantina, y los tipos se ponen a jugar. Supongo yo que baraja o alguna mamada que jueguen en la cantina. Puedes desbloquear obviamente que beban alcohol. El mismo burdel, como así como nuestra selección, que sirvió porque le pegamos a Alemania a la verga. O sea, a la verga. Entonces, en cuanto esté disponible el burdel, todos al puto burdel. Si acaso la chica no, pero el resto al burdel todos, parejo. Y ese tipo de cosas, ¿no? Porque el ir a las mazmorras como que los afecta mentalmente, ¿no?
Y hay héroes, o hay personajes que son más débiles que otros, más blandos en ese aspecto que otros, y se ven afectados más rápido, ¿no? Ahora, creo que me parece a mí que los personajes tienen muerte permanente, entonces cuando un personaje muere, o sea, muere, lo pierdes en sí, permanentemente, se va al carajo el tipo, algo así tengo entendido. Entonces vamos a dejarlo aquí, gente, un capítulo de introducción hacia Darkest Dungeon. Me fui bastante rapidito, no expliqué un carajo, así que de introducción no tuvo nada, pero aún así, very funny, fancy. Vamos a dejar aquí el capítulo antes de darle a comenzar. En el siguiente le continuamos. Chao, gente, yo soy Pancho, esto fue Darkest Dungeon, nos vemos en un próximo capítulo, ya sea de, pues lo que sea, basura, mamá y media. Casi siempre dejo las series incompletas porque no valgo mecate, pero los amo, recuérdenlo.